Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Voy a hablar de claves de la magia en los rituales de magia blanca, en los rituales de amor, para que se potencie el trabajo, para que te potencies tú, para que las cosas salgan de la manera adecuada. Yo voy a hablar de dos cosas puntuales. Primero, la mente y las emociones, y luego la energía o los rituales o cómo potenciarlos energéticamente. Porque creo que hay que entender estas dos cosas, que son fundamentales. La persona que solo trabaja la energía pero no está trabajando las emociones y la mente, aunque retorne tu ex, probablemente tú vuelvas a cometer los mismos errores del pasado porque no se ha hecho un trabajo que acompañe la parte de magia en ti. Un trabajo de tipo emocional. Entonces, hay que entender que uno, si de pronto en este momento te toca estar solo, sola, tu pareja te dejó, tu pareja te pidió un tiempo y no sabe bien qué hacer tu pareja, si vuelve, si no vuelve, ese es un tiempo que ganas tú para poder trabajar en la situación, primero en ti mismo o en ti misma. Y para eso hay que estar solo, entonces hay que dejar de enviarle mensajes al ex, dejar de suplicar, dejar de hacer cosas que lo único que van a provocar es rechazo. Aunque tú digas, mire, pero yo le estoy diciendo a mi ex bien, de buena manera, dulce, que quiero volver con ella, que la amo, eso en este momento no sirve. Vas a generar más rechazo. Lo que sirve es un cambio emocional y psicológico, y para eso lo primero es que vos tengas que estar solo o sola para poder trabajar en ti. Esto es fundamental entenderlo, porque esto va a potenciar la parte de energía o la parte de ritual. Ahora, uno está solo, en ese momento, en ese tránsito de estar solo, quizá usted que está viendo este video está en esta situación, hay que entender quién es uno, hacia dónde va uno en la vida, mirar hacia atrás e intentar encontrar los errores que uno ha podido cometer en la relación. Es importante entender las limitaciones que uno tiene como persona, como ser humano, las heridas emocionales, para poder trabajar en eso. O sea, es fundamental dar estos pasos. Si las personas no dan estos pasos, no hay posibilidad de cambio. No hay posibilidad de entender si, por ejemplo, esa persona que quiere volver a tu lado es compatible contigo. La gente dice, Rodrigo, ¿esta persona es compatible conmigo? Es que esa respuesta la tiene que dar usted luego de hacer un trabajo de autoconocimiento. Usted se conoce, entiende quién es, entiende qué le hace bien, entiende qué le hace mal, entiende hacia dónde va en la vida. Entonces usted puede decir, ¿esa persona es compatible o no? Por eso este momento de soledad que tú atraviesas sirve para mirarse uno mismo, para entender los errores del pasado, para sanarlos, y por supuesto que hay muchas herramientas, ¿no? De terapia, de sanación, la ley de atracción, las constelaciones, la magia, el chamanismo, para trabajar en el autoconocimiento sobre las emociones, sobre la mente. Pero el primer paso es que uno se dé cuenta. Entonces, si vos te das cuenta de los errores cometidos, vos emprendés alguno de los caminos de sanación o de limpieza y ese error no lo, digamos, lo vas a diluir, no lo vas a volver a cometer más porque ahora te estás dando cuenta, te estás reprogramando para actuar de otra manera. Entonces, la parte mental y emocional es muy importante, es muy importante. Va a potenciar toda la magia o el camino del mago que usted siga. Si no está este trabajo presente, usted va a seguir vibrando mal y quizá no se dé cuenta que el problema es usted. Vuelve su ex, le da una oportunidad, usted le da una oportunidad a su ex, pero su ex percibe que usted es la misma persona de antes, de la cual ya se cansó, con la cual ya hubo problemas y vuelven a aparecer los problemas, la persona se desencanta y se va de nuestro lado. En cuanto a la parte de energía, no se puede empezar ningún camino mágico si uno no tiene fe. Si vos no tenés fe, no empieces ningún camino mágico. Tómate tiempo en todo caso para entender hacia dónde vas en la vida y por qué cosa vale la pena luchar y por qué cosa no. Cuando vos determinás que vale la pena intentar transformarse uno mismo
y entrar, digamos, en el camino de la magia o de los rituales para intentar sanar algo como una de las herramientas válidas, bueno, ahí tenés que tener fe. Si vos sentís que no o estás dudando, mejor no hagas nada. Porque la fe es muy importante, es un motor que te va a dar fuerza. Porque la fe es creer en lo que todavía no se vio o en lo que no se ve. Fe no es empezar algo y a los 3 días buscar otra persona y preguntarle si lo que vos empezaste con este brujo o con esta sanadora está bien. No, fe es trabajar con una persona en el proceso que proponga la persona con la cual tú has resonado. No es a los 2 días preguntarle a otro y 2 días después a otro y 2 días a otro. Ahí falta fe. Ahora, yo comprendo que la gente dice, mire, pero yo caigo en la desesperación. Justamente lo que expliqué antes, el trabajo emocional y mental sirve para no caer en la desesperación, purificar la mente, limpiar la mente y no estar constantemente atrapado en la desesperación mental que te hace tomar decisiones que solamente van a desempoderar tu trabajo, tu energía, te van a quitar poder. Las dudas, las indecisiones, los temores, la ansiedad, la angustia. Entonces eso hay que trabajarlo. En el plano de la energía, como estaba hablando, hay que entender que estamos, digamos, no sé si decir la palabra atrapados, pero funciona la ley de atracción. Estamos atrapados dentro de una ley en este mundo que es la ley de atracción, como la ley de gravedad, ¿no? Todo lo que sube, baja, dice la ley de gravedad. La ley de atracción dice lo siguiente, que tú atraes eventos, personas, relaciones, situaciones, según tu nivel de conciencia, según tu nivel de vibración. Si hay mucha carencia en ti, y por eso hablé del trabajo mental y emocional antes, si no has podido entender que hay que sanar tu carencia, esa carencia energéticamente va a atraer situaciones en el mismo nivel energético a tu vida. Entonces, si usted, supongamos, no se ama, no reconoce los errores del pasado, no hace un trabajo sobre su mente, sus emociones para evolucionar, va a seguir convocando las mismas situaciones del pasado y va a volver a generar otra vez infelicidad o una ruptura de pareja. Entonces tiene que haber un trabajo sobre la energía personal, sobre la ley de atracción, a través de decretos, afirmaciones, visualizaciones, meditaciones. Brevemente, porque este tampoco es un. La idea no es hacer un video muy extenso, ¿no? Y en todo caso, todo esto lo explico con más detalle todos los días. Hay que entender que decretar o hacer afirmaciones o trabajar con mantras o palabras mágicas es empezar a incorporar las palabras y energías en la mente que tienen otra vibración. Si uno viene sintonizando solamente con pensamientos negativos. Uno se apega a esos pensamientos negativos que en realidad no son negativos porque uno aprende también. Los pensamientos negativos vienen a contarte algo, una historia de la cual tú tienes que aprender. Pero resulta que hay muchos pensamientos negativos, tú te apegas mucho, tú no puedes aprender y eso genera muchas emociones de baja vibración como la tristeza. Entonces tú estás atrapado en la tristeza. Pero quieres cambiar la frecuencia. Porque tú dices, pero mi expareja no va a volver nunca más conmigo, porque en vez de estar alegre, radiante, vibrante, con proyectos nuevos, transformado o transformada, resulta que soy una persona que está atrapada en la tristeza, en la baja autoestima. Entonces vas a seguir convocando lo mismo. Vas a seguir convocando en ese nivel vibratorio lo mismo. Entonces, el utilizar mantras para sintonizar la mente en un nivel energético, decretos, yo decreto que mi vida va a ser próspera, que hay prosperidad, o simplemente palabras como podría ser amor o prosperidad o abundancia o sanación. Hay muchas formas de trabajar todo esto. Tú empiezas a introducir en tu circuito mental, y si lo metes en tu circuito mental, lo metes en tu circuito emocional, porque generas emociones con esta vibración, lo metes en tu circuito energético y eso interactúa con el universo. Entonces ahí empezás a atraer otras cosas distintas porque vos ya estás pensando en un nivel distinto. Por supuesto que estos son procesos, hay que tomarlos con calma. No es que una persona hace, no sé, supongamos, decretos y afirmaciones durante 3 días y todo se transforma. Eso puede ayudarte mucho, pero hay que entender que generalmente son procesos de 1, 2, 3 meses, quizá más.
para ver cambios más fuertes o más sustanciales. Que hay que entender la magia también como un proceso que requiere un tiempo, no como algo inmediato, a pesar de que usted pueda decirme, mire, los rituales de magia duran 10 minutos, sí, pero en 10 minutos no se va a transformar ni su mente, ni sus emociones, ni su energía. Al menos yo lo estoy explicando desde lo que yo entiendo, desde mi experiencia. Entonces, introducir palabras que te empoderen, mantras, palabras mágicas en la mente, en tu circuito mental, al cual tú te vas todo el tiempo apegando al pensamiento negativo. Ahora empiezas a meter otro tipo de palabras que tienen otra vibración. Entonces tú empiezas a creer y a sentir que esto que empezaste a hacer va a transformar tu vida y empezás a redescubrir que vos sos amor, abundancia, que mereces que te vaya bien, etcétera, etcétera. Hay miles de posibilidades de afirmaciones y decretos, pero tú lo empiezas a creer. Por eso el factor de la fe es fundamental. No solo el entendimiento, trabajo sobre la energía, sobre las emociones, sobre la mente, la ley de atracción, sino el creer que las cosas van a resultar bien y el visualizarse a uno mismo como una persona que merece la prosperidad, merece que le vaya bien. Esto podrá ser muy obvio para muchas personas, pero para otras personas con problemas de autoestima no es tan obvio, no es tan fácil, digamos, de entender, de comprender o de experimentarlo, porque las personas están programadas, este tipo de personas que tienen estos problemas, están programadas quizá de manera inconsciente para sentir, para creer que nada les tiene por qué ir bien, que no merecen que haya abundancia, que no merecen ser amados, que no merecen ser amadas, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha programación inconsciente sobre nosotros mismos que nos han metido, que nos hemos grabado. No se trata de buscar culpables, sino que nosotros a veces experimentamos los efectos de esas programaciones, de ese pensamiento limitante inconsciente, de esas cosas que nos hemos dicho durante años y que creemos que las dijimos durante años, nos las dijimos a nosotros mismos durante años y que como hoy no nos decimos eso, ya está, ya nos generan un efecto. Pero resulta que si tú durante años te dices que no te amas a ti mismo y actúas sin amor hacia ti mismo, esto te va a programar para funcionar de una determinada manera. Y tú podrás decir, bueno, yo antes me decía eso, Rodrigo, pero ahora ya no. Claro, pero quizá te lo dijiste durante 5 años, durante 10 años. O te han dicho que tú no servías para nada durante 10 años. Y eso sucede. Y a veces no hace falta para que quede grabado en la persona esa programación que alguien te diga algo tan feo durante 10 años. Basta con que te lo diga algunas veces alguien significativo en tu vida, alguien que tú has amado o amas, para que se grave. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay conexión energética, porque hay conexión emocional, esa persona es importante para ti y tú te empiezas a creer lo que esa persona te dice. Así como te crees lo bueno, también ahora te estás creyendo lo malo y quedas programado. Entonces esa persona te dijo que nunca te va a ir bien en el amor, que te deja, que no te ama y nunca te va a ir bien en el amor. Entonces tú sientes, y no puedes explicar por qué lo sientes, que vos no crees que te vaya a ir bien en el amor. Entonces esa creencia crea realidad, atrae energéticamente. Entonces estas son claves para mí fundamentales de los procesos mágicos. Cualquiera sea el camino que usted está trabajando dentro de la magia, siempre estamos hablando de cosas blancas o de cosas saludables, no de cuestiones de forzar, de violentar la voluntad de nadie. Acá hablamos de propiciar. Entonces usted, el ritual, que puede durar 10, 15 minutos, tiene que verlo como una parte dentro de un proceso, y el proceso involucra su mente, sus emociones, cómo usted se transforma, y un trabajo energético en uno mismo, cómo uno cambia la vibración a través de, por ejemplo, ¿no?, mantras, palabras mágicas, afirmaciones, decretos. Uno ahí empieza a cambiar la sintonía. Ahora hay que tener paciencia con uno mismo. Segunda parte, como para entender esto, ¿no? Usted viene durante un tiempo haciendo eso. Supongamos que su ex le habla.
No se trata de su ex le habla, yo vine haciendo el trabajo correcto, entonces voy a encontrarme con mi ex y en primer día, el primer minuto que me reencuentro, le digo que, no sé, por ejemplo, que la amo y que quiero estar con ella toda la vida. No, no actúe como una persona impulsiva, no actúe como una persona desesperada. Si usted de verdad está en otra frecuencia, no va a hacer esto y no lo haga. Usted tiene que reencontrarse, estudiar bien qué va a decir, qué no va a decir, no hablar de la relación de amor, no hablar del pasado, no porque no se pueda hablar del pasado, sino porque hay que esperar un momento más adecuado para hablar de lo que ha pasado. Y un reencuentro, la primera vez, los dos están muy susceptibles, entonces si hablan del pasado, lo más probable es que se dé una pelea, porque todavía falta que la pareja se fortifique. Entonces busque hablar de cosas divertidas, no hable del futuro, no del pasado, no de la relación de amor, muéstrese distinto, muéstrese distinta, si es que de verdad ha cambiado la sintonía. Si no ha cambiado la frecuencia, va a volver a los mismos errores, que es lo que le pasa a mucha gente. Entonces entienda como un nuevo comenzar, como si tú volvieras a conocer a la persona y empezaras desde cero. Eso es lo que recomiendo yo, no ir rápido, no mostrar desesperación, no mostrar que uno está ávido por volver y desesperado o desesperada. Ahora, esto requiere paciencia, requiere inteligencia emocional y quizá una persona que te acompañe en un proceso así, un facilitador, una facilitadora, la persona que te ha ayudado en todo este camino, que te acompañe, pero no apresurarte. Entender que un ex o una persona que es tu pareja que te pide un tiempo, necesita justamente un tiempo para aclarar la mente, para ver si vuelve, si no vuelve. Y así como tú tienes que entender eso, tu ex si vuelve con toda la intención de volver, tiene que entender que tú no vas a actuar ahora como una persona desesperada y que también tú tienes unos tiempos que marcan que tú estás siendo distinto, que estás siendo una persona que se ha transformado, que se ha cambiado. No, los tiempos son la desesperación, en 5 minutos resolver esto. En otras cosas podemos intentar hacer las cosas rápido y fallar y no se generaría daño, porque decimos, bueno, me equivoqué, me apresuré, pero bueno, no se ha perdido gran cosa, pero en este caso hablamos de una relación de amor. Entonces, hay que saber llevar la situación con inteligencia emocional, no solo con un buen trabajo de energías interiores, emocional, mental, el ritual, la magia que tú sigas, el camino que tú sigas, sino también un buen plan, una buena estrategia para que las cosas funcionen. Ahora, como dije al principio, en la primera parte, hay que entender quién es uno y hacia dónde va. Y muchas veces la gente entiende quién es, hacia dónde va, mira para atrás, ve al ex y dice, y esto lo digo con toda sinceridad, Rodrigo, me di cuenta, hice lo que usted me dijo, me di cuenta que no quiero volver con mi ex. Ahora estoy entendiendo que esa chica o ese hombre no es compatible conmigo. Y esto es una verdad en muchos casos. Yo creo que de la gente que busca un retorno de pareja por internet, en los canales de magia, de personas que nos dedicamos a esto, la mitad está en esta situación, solo que no lo puede ver. No lo puede ver porque, Rodrigo, porque está bloqueada la persona para mirarse a sí misma, entender quién es, dónde va, ver a la otra persona tal como es y tomar la decisión que es clara como el agua. Esa persona no es compatible conmigo. Solamente la voy a pasar mal o es una relación tóxica. La mitad de las personas no pueden ver esto. Entonces es muy importante antes de seguir haciendo rituales, si tú has hecho 4 o 5 rituales, dejar de hacer rituales. Intentar entender si quizá lo que está fallando es esto, de que uno no entiende que alguien no te ama más, te dejó de amar o no es compatible contigo o lo único que propone es una relación tóxica. Ahora, cuanto más tú te conozcas, más entiendas a dónde vas, si la otra persona tiene conexión y los dos se dan una oportunidad, mucha más posibilidad de que les vaya bien y que la relación florezca. La relación no solo florece porque se hace un ritual de florecimiento o se hace un trabajo de energía o reiki para que algo florezca. La relación florece si las dos personas actúan de una manera madura, inteligente, evolutiva. Se entiende, y no uno ponerse en una posición caprichosa, egoísta, eso no va a hacer que la relación florezca, va a ser
causa de nuevos problemas. Entonces, cualquier ritual que usted haga, piense en todos estos aspectos, porque todos estos aspectos usted tiene que cubrir para hacer las cosas bien. Yo todos los días hablo con gente que me dice, hice el ritual, pero no hice nada de todo esto que usted dice, nada. Bueno, entonces, este es el momento de empezar a entender que en todo caso el camino de la magia se trabaja en muchos niveles: mente, emoción, energía, ritual, la energía de uno, la evolución. ¿Esta persona me va a ayudar a mi evolución personal o esta persona me propone una relación tóxica? No, me propone una relación tóxica, entonces yo entiendo que esta persona no me va a ayudar a evolucionar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo de sanación para sacarla de tu sistema energético y no seguir insistiendo con lo mismo. Entonces, son algunos tips, algunos comentarios de la manera mía de hacer esto. Por eso yo no creo que el trabajo sea solo un ritual y nada más. Y por los motivos que acá explico justamente. Así que espero que sea de utilidad y de entendimiento.